Muy... Espérate, me equivoqué. Oye, Mariano, tenemos que practicar estas entradas así todo diferente. ¿Oíste? Dale, un, dos, tres. Muy buenas noches, amigas, amigues y amigos de las Notilocas. Soy Honorio Casis Cúmeros Abricierra Yarza, volando con la noticia desde lo alto. Y bueno, mi amora, nos encontramos en el mes del amor, de la amistad y también en el mes de los carnavales, mi amora. Pero yo voy a preguntar a la gente qué le va a regalar a su esposa, a su amante, a la querida, al manacho, a la pasiva, a la activa. ¿Qué le van a regalar? Si es que le van a regalar, porque la otra semana es carnaval, entonces a lo mejor no le regalan nada porque están a carnavalear. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver qué le averiguan ellos, a ver qué les regalan. Yo no sé qué yo voy a regalar. Bueno, yo no tengo a nadie. Amor, estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Qué le vas a mandar a tu familia, a tus hijas? En vez de estar pegando, mándale algo de amor, un mensajito cariñoso. No hay que decir nada. Y al esposo, al querido. Ella está bien molesta conmigo. Te iba a comprar una recibo porque tengo el cabello así bien dañado, pero bueno. Ay. Mándale un mensaje a toda esta persona en el mes del amor y la amistad. Bueno, que se quieran más de lo que se quieren, ¿verdad? ¿Y usted es su esposo? Mi esposo está en la casa, voy para allá. ¿No era él? No, él no. Está... ¿Y usted que será su esposo? No. ¿Quién es? Yo no sé. No, déjate cosas. ¿Tú qué le piensas regalar a tu esposo el fin de semana? Algo bien bueno, algo bien bueno, algo bien bueno. ¿Cómo que? Bueno, pues yo no sé si te lo imaginas. Pobre, esta Valentín, ella le va a dar un buen regalo en esta noche, ¿sí o no? Sí, ¿cómo no? No, ¿usted no va a carnavalear? No, yo no carnavaleo. ¿Usted qué opinan de esa gente que supuestamente se están declarando amor ahorita y el otro fin de semana están ahí en las tablas en Penonomé, en Veragua, tan solitos? Yo siempre estoy acompañando. ¿Te mojas con él? Con él solamente, más nadie, nada que ver. Nada. Bueno, mándale un besito a tu esposo y dile que lo amas tanto. Te quiero mucho, Rocky, allá, siempre contigo. Rocky, Ah, un poco español. Oh, no entiendo. No, coronavirus. No, no. Ok. Oye, muy bonito tu atuendo. Es espectacular. Ok, it's perfect. Your outfit. Thank you. Because it helps me to walk far far places. Yeah. Mándale un saludo a Annie. Hi, Annie Greco. Hi, Annie Greco. Okay, thank you. Bye. You're in China. No, de Filipinas. Philippines. Manacho aquí para mí solito. Mira cómo. Y cuando tú llegas, a donde están las palomas y las palomas te van. Así no son ellos. Yo que pensaba regalarlo como un chocolate a cada uno por ser San Valentín, pero bueno, no importa. Nada más me quedó uno, que es lo importante. ¿Cómo estás? También se me fue, te voy a regalar un chocolate. Mi amor, mándale un mensaje de San Valentín a la gente. Ven, ven. Tú estás hermoso. Ven. Manillas, parece un girasol. Ella está rica. Ella parece un jardín de flores. Un jardín de flores. ¿Qué pasó, mi rey? Mándale un mensaje a la gente de San Valentín, de Día del Amor y la Amistad. A la mitad te le voy a decir, a la mitad te le voy a decir, que tenga regocijo, buen amor y no haya prostitut tanto en la calle. I'm very happy you, what can I be happy you today? What to rain, what I need to do? What to rain, greeting to you. Abre la palabra delante de la calle. En el nombre de Jehová. Ustedes ven, amén, amén, amén. Son siete, amén. ¿Tú qué crees en el amor y la amistad? Ya está aquí está tu mujer y tu novia, no sé qué es tu querida, no sé. ¿Qué les piensas regalar tú a ella para ahora San Valentín? No tengo mujer. Pues que lo estás diciendo porque ya la otra semana es carnaval y te vas a separar de ella. ¿Tú qué prefieres, San Valentín o carnaval? Carnavales. ¿Y a qué le regalas a la muchacha? Mándale un mensaje a todas estas mujeres que están ahí solteras. Deja tu número de teléfono, tu Facebook, tu Instagram, todo. Allá nos vemos en Chitré. Con tu poste bonita, mi amor, que ya te están mirando con cara mala, pero no importa. Ahí está la mujer, la de negro. No, acá la de negro. Esta es la mujer.
Y si no queda la cara es porque es la querida. Porque es la querida, te estoy viendo. Mami, él no te va a regalar nada y te lo dijo en tu cara. Yo tú voy peleando esto de una vez. Esta pelea va a estar fuerte y que me negaste en la calle a nivel nacional. Para que sepa, mami, lo está diciendo porque se quiere ir para carnavales solito. Voy a aprender a mis amigas. Mis amigas a lo mejor me entienden, ellas, amigas, necesito hablar con ustedes. Quiero que me ayuden. Mira, ellas no se van, los hombres se van. Ya no. Viene San Valentín, uno puede regalar un peluche, el dueño de esta cosa como que se fue. Él se fue huyendo. No, ese no. Allá va, el de blanco. Allá está. Mi rey, estoy regalando peluche, vengan. ¿Quién quiere mi peluche? Mi rey, mándale un mensaje a toda esta gente, a tu novia. Habla cuna, hagan para entender, hermana. ¿Qué va a ser? Mi rey, ¿cómo estás? Mándale un mensaje a la gente en este fin de semana que es del amor y la amistad. Bueno, quiero mandarle un mensaje muy bonito de paz, de tranquilidad, de amor y de sentimientos verdaderos. Que Dios me lo cuide y que pase un día esplendoroso. ¿Usted tiene esposa, querida, amante? Tengo mi esposa. Para ella también, un buen saludo, un abrazo muy cordial y que la vamos a pasar muy bien. ¿De qué manera? Bueno, vamos a pasear, vamos a compartir con un buen desayuno, una buena cena. ¿Y a la querida? A la querida por los momentos no, porque no la tengo a un lado. Pero si la tuviera, pues también con ella pues, quisiera disfrutar con ella. ¿Y al querido? Al querido no le diría nada, solamente que comparte con su novia, con su esposa, con su amiga, con su amante, con su ajunte, con todo lo que él quiera. Mire, ¿qué le piensa regalar tú más o menos a tu esposa, sí? Bueno, quisiera regalarle, por ejemplo, una colonia, un buen peluche, una cosa bien, bien. ¿El peluche lo tiene? El peluche, pero no, pero de ella necesita otro. Él tiene. ¿Va a renovar? ¿Carnavalea? No, carnavaleo. Le dedico esos días más, vale, con mi esposa y al trabajo. ¿Eres fiel? Mucho, mucho, mucho. Esto es importante, bueno, qué bueno. Mira qué bonita ella. Usted es hermosa. Mándale un mensaje de San Valentín a la gente. Bien brava, bien molesta la tía. Está cansada de pelear con los nietos, buscando que me dé un bastonazo en la costa. Mándale un saludo a tu esposa en este mes de San Valentín. Hasta allá, hasta la yeguada. Te voy a mandar un piropo. Hasta allá, está bien lejos en Santiago. Mami, tú eres la yegua que se revuelca en el potrero de mi alma. Mami, tú eres la yegua que se revuelca en el potrero de mi alma. Mami, tú eres la yegua que se revuelca en el potrero de mi alma. Creo que es el piropo más original que he recibido. Que si me lo tiran a mí, yo me enamoro. Yo espero que sea un caballo, porque... Y esta, mi amor, Manny, tú con este piropo que acaba de decir el muchacho, ¿tú te enamoras? Imagínate quién no. Quedó en shock. Quedó en shock. Mira, mi amor, y tú le puedes mandar un mensaje a tu novio. ¿Lo tienes? Querido amante, sugar daddy, algo de en este mes de San Valentín. Un saludo a todos los panameños, que gracias por acoger a los extranjeros acá. Ay, siempre, mi amor. ¿Y tú has tenido ya relaciones aquí? No, nunca. ¿Nunca has tenido una relación? No, nunca. ¿Nunca has tenido una pareja panameña? No, le tengo miedo a los panameños. Pero mira esta cuerpa, la vueltecita. Manny, pero es que tu cabello, tú, chusto, estás hermosísima. Pon el rostro a la cámara. 1, 2, 3. I don't know about that. There's been a time since we've loved. ¿Estas tensiones? No, arrástrame si quieres. La jalo. Jálame. Te toco. Jálame. Manis, tiene mucho volumen. Tócame, sóbame, todo lo que tú quieras. Mami, aquí no estamos jugando, en esta cosa te vas calmando. Porque nosotros no jugamos. Mentira, mi amor. Mándale un saludo a esta gente, a tu esposo, a tu amante. Yo no tengo marido, mi amor. Yo soy como el viento, papi. Tú eres así, al garete. Tampoco así. Eres que no tienes novio ni nada. No, por ahora no. Es que tengo que escoger. Yo escojo. Ok. Bueno, mándale un mensaje a esas personas solteras de amor y la amistad. Que brille la felicidad en el amor. Que ¿verdad? Brille. Que brille como el sol de esta tarde. Como la reina roja así de Alice, bien mala. Sí, yo soy bien perversa. Sí, mi amor. Es una mujer soltera, miren el rostro divina. La pueden encontrar aquí en la central. Ya saben,
Cuando ella viene a la mujer, ella le va a dar de todo. Lo que ella, lo que usted quiera, te lo va a dar. Hasta peluche venden aquí. Todo, papi. Lo que no hay, se te consigue, mi amor. Un besito a la cámara. ¡Yeah! ¡Rico! Y acá tenemos la otra bullera que me estaba escandalizando. Sí, pero los maridos que me contaste a mí. Aquí están una peleando marido, usted oye, ¿no? Estamos en el mes del amor y la amistad. El marido se comparte, por lo menos. La p*** se comparte. No se comparte, pero de vez en cuando una ayudita para la amiga. ¿La amiga? Y entonces la leche, digo, ¿la Clean dónde la va a dejar? Cuando son compartidos son riquísimos. Pero no lo quiere compartido, no quiero nada partido, lo quiero entero. Aquí hay una rivalidad entre ellas, no sé qué ha pasado anteriormente, pero bueno, mi amor, bueno, mándale un mensaje a esta gente en el Día del Amor y la Amistad. Amigas y compañeros, todos los que tienen novio, marido, querido, amante, felicidades en el Día de la Amistad. La de la casa tiene que empezar por apachurrarlo a él primero antes que la querida lo vaya a coger, así que ya ustedes saben, bien apretadito, cosa que no tenga para nadie. Felicidades en el Día de la Amistad para todos. Casado, viudo, soltero. Casado. Con mujer, con hombre, con cosa animal. De a todos te va. Con mujer. Mujer. Mándale un mensaje a esa mujer que te está viendo en este momento. Mucho saludo para mi esposa, muchas bendiciones y mis hijos. Y a la querida por ahí por estar. No. Esta cara es que no, fue como que mejor no vamos a decir nada. Yo le pregunto, ¿tú vas a carnavalear tu carnaval? He ido aquí a la cinta costera. ¿Vas ahí solo o vas con él? Voy con mi esposa siempre. Porque tú sabes que aquí en carnaval, una semana antes celebran San Valentín y de una vez van dejando porque viene tú estar el carnaval 4 días soltería. ¿Panameño? Dominicano. Cuídate, te enredas y te llevan, porque como están buscando al otro dominicano, te enredan sabiendo que eres tú y bajo para el bote. Mándale un saludo a todas las pasivas que te están viendo. Un beso a la pasiva. Está clarito. Está yayay. Yo quiero que le mandes un saludo del mes del amor y la amistad a tu novio o a tu esposo. ¿En serio? No tengo. Bueno, al querido. ¿Sí? Bueno, mándale un mensaje a toda esa gente, a tus amistades. ¡Rica! ¡Qué emocionada! ¡Qué divina ella! ¡Apoteósica es ella! Esa es la amistad y el amor de nosotros aquí. Es el apoteósico de nosotros. Saludos, mi amor. Disfruta este 14 de febrero. Quiérete, ámate a ti misma. Que si tú te amas a ti misma, amas a todo el mundo. Mi amor, ven y disfruta este 14 de febrero. Disfruta. Si no tienes con quién, vete solo. Lo importante es que te quieras y te ames a ti mismo este 14 de febrero. ¿Y vas a carnavalear? Por supuesto. ¿Te gustan los carnavales? Me encanta. ¿Te mojas los 4 días o no? No me voy a mojar los 4 días. Creo que me voy a mojar 2 nada más. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y nada más me voy a mojar 2. ¿Bien mojada? Bien mojada. Ella está mojada nada más por la mitad, mitad y mitad, mitad. 2 y 2. Exactamente. Bueno, un besito a toda esa gente. Un beso, mi amor. Que disfruten este 14 de febrero y estos carnavales. Oye, Manny, yo me he dado cuenta que tú eres muy buena con la boca, con el micrófono. Ah, sí, también. Punto para ella, punto para ella. Cuando pasen por la central, juegan a la pela. Y en screen, que te voy a ver cómo maneja el micrófono y esto. ¡Ay! ¡Rica! Tú estás bien bonita. Y tú también estás bonita. Soltera, casada, viuda. Nada que ver, ¿eh? Soltera. No. Bueno, dejémoslo aquí, pues. Pero mándale un saludo a esta persona que quieres tanto. Ay, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos de República Dominicana, con todo corazón, a todo el que me está viendo, a ustedes también. ¿Qué es lo mejor que te han dado para San Valentín a ti? A mí todavía nada. ¿A carnavales te vas a mojar o no? Claro que me mojo todos los días. ¿Cómo estás? Esto, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, mi rey, primero que todo, mándale un saludo a esa gente o a tu esposa o a tu querida, a tu amante en este mes de San Valentín. Te cedo el micrófono para que le mandes el saludo. Bueno, a todos los enamorados en este día, les deseo una buena felicidad. Espero que la pasen de maravilla. Dame el pase, pues, dame el pase hasta acá. Y a la querida. No, yo no quería. A la esposa. Al amante. No, que amante. Al novio. ¿Qué novio de qué? Uno nunca estaba. A esta época uno ya se espera cualquier cosa. Yo te quiero vacilar infragante. Que tú estás rico. Que estás rico.